El calor es extremo en algunas zonas de Europa. Según los meteorólogos, Italia vivirá el fin de semana más caluroso del año y las autoridades francesas advierten de una ola de calor en el sur del país. Según un meteorólogo, la culpa la tiene el cambio climático provocado por el hombre. Dal 1850 in poi, con la combustione dei combustibili fossili sempre di più, e poi in queste ultime settimane e mesi abbiamo avuto anche la frequente presenza dell'anticiclone africano, che però sembra proprio collegato anche ai cambiamenti climatici. Se han desplegado enfermeras en las 28 regiones francesas afectadas para controlar a las personas más vulnerables. Nous, on est là pour leur rappeler de boire et les bons gestes, mais aussi pour surveiller la déshydratation, les signes de la déshydratation qui feraient qu'on doit appeler le médecin ou la famille. Quand elle vient, ben, ça me fait quelqu'un. Et puis, si j'ai une fatigue ou quelque chose, je lui dis. La Organización Mundial de la Salud advierte de que 175.000 europeos que viven en el continente que más rápido se calienta sufren cada año muertes relacionadas con el calor. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortiser, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfin Record Electric, Grupo Ilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos, Lácteos Lactolanda.